Solo cerró con dignidad su participación en el Guardianes 2021 tras empatar 1-1 ante Cruz Azul, un resultado que ya no le alcanza para meterse en el repechaje, pero es un pase limpio en la era de Robert Dante Siboldi, que no perdió ninguno de sus dos compromisos, aunque significa en el balance general de la temporada un nuevo fracaso para Tijuana. En el partido, Orbelín Pineda fue el encargado de abrir la cuenta al minuto 46. Anteriormente, Xolos se había salvado de un penal en contra, pero que se terminó por anular gracias a la decisión del VAR. En el segundo tiempo, Siboldi realizó los ajustes que consideró necesarios y fue así que llegó el del descuento al minuto 93 tras un cabezazo de Edgar Gacelo López, aunque bueno, ya de poco sirvió en cuestión de la reclasificación. Después, en conferencia de prensa, el entrenador de la Jauría explicó que más allá de lo que sucedió en este partido y el fracaso que significa quedar fuera, lo que ahora le motiva es poder iniciar de cero con Xolos, tener una pretemporada desde el día 1 y armar un equipo verdaderamente competitivo para el próximo torneo. Para más información, estén al pendiente de las plataformas de Once Diario y oncediario.com.